¿Para qué tienes el silbato? Y ahora vamos a decidir por la mejor cachorra de la exposición, con la clásica aclaración de la dificultad de poder juzgar un cachorrito con menos de 4 meses y un perro que ya está con 1 año, ya eso lo sabemos. Así que hoy día no voy a ir a ninguno de los dos extremos. Hoy día, para mí, declaro la mejor cachorra de exposición número 19.